Buenos días desde Cannes. Ya estamos en Cannes, ya hemos desayunado, ya estamos esperando. Un poquito más personas. Estamos esperando para irnos a coger un barquito chiquitito. Para irnos a Cannes, que lo podéis ver ahí. Ese es Cannes. Y a ver cómo se nos da el día de hoy. ¡Tirirí! Pues ya estamos en el barquito chiquitito, que no podía navegar, esperemos que sí pueda. Hemos tenido que bajar por allí y subir y está todo lleno. Así que partiremos en breve, ¿verdad, Mayru? Estás a un contraluz que te explica. Sí, tú estás muy cerca mía, ¿eh? ¡Vivi, Sara! ¡Buenos días! ¿A dónde vais? ¿A montar el barco? Bueno, en el barco ya está montado. Ya está montado. En marcha también lo noto. Al festival de cine. Pues este fin de semana en Barcelona en la Fórmula 1. Ya nos ha tocado, ¿eh? Siempre. Bueno, pues ahora nos vamos. Adiós. Pues al final hemos decidido que en vez de ir andando, porque estamos cansados, nos hemos montado en un tren que nos va a enseñar la ciudad. ¿Verdad? Una hora estamos bien. Una horita, en una hora vemos la ciudad. Y ahorita nos vamos al barco con Nos cuentan cosas, porque tenemos casco con España. Con España. Con España, conexión directa con España. Directo, ¿verdad? Enseñar el barco. ¿Verdad? Y este es nuestro barco, ya lo grabamos antes. Este de allí es nuestro barco, con tres muchachas, un coche. Vale. Este es nuestro barco. Y nada, nos vamos a hacer el tour. ¿Dónde vamos, hija? ¿No te contestan? ¿Estás grabando? Sí. A la playa. ¡A la playa! La playa estaba desierta. Bueno, desierta no está. Vámonos para las piedras, ¿no? O sea, no subimos, ¿no? A la arena, ¿no? Como subía a las piedras, allí la gente arriesgando. ¿Dónde vas, Sara, hija mía? A meterme en la playita. Bueno, en la playa está, en el mar, ¿no? Venga, sirenita. A ver cómo está la sirena. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? ¡Ay, me acabo! Sabía yo que iba a estar fría. ¿Y el bikini? ¿Y el bikini, dice? Tírate. Métete un poquito más, venga. Venga, lista. Es que ahí cubre un montón. Si ahí es donde quiero. Me hunde los pies, chico. Verás cómo me caiga el culo. Voy a reírse aquí.
¿Estáis bien? Ya estás con el puerto de India, Phoebe. Hola, y el puerto de India, tío, te dejo al rey. Menos mal que Sara me da juego porque vos, lo que sois vosotras. Venga, Mayru. Uy, yo en medio no me quedo. Coño, pero si tienes sitio. Esto se está yendo, ¿eh? Eso no lo muevo yo. Hola chicas. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Te estoy sacando sin que se te vea nada. ¿Qué, dónde estamos? Ay, hola. Viendo cómo no me tira las cosas. En Cannes. En Cannes. Me he quedado sin coche. ¿Qué te ha pasado, hija? Te ha bebido el coste rápido, ¿no? ¿Qué te ha pasado, pregunta? ¿Qué te ha pasado? Me has tirado el coche, cabrona. Yo no lo he tirado, tú lo has puesto en un sitio equivocado. Perdona, no. Tú que, no, que eres una bruta y no mira por dónde va. La has puesto en un sitio equivocado. Yo iba a poner el pie ahí y ella ha cogido y lo ha puesto. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, pues estamos en la piscina. Mirad qué pedazo de piscina interior. Sí, mirad qué pedazo de piscina interior y le enseño los elefantes, claro. Que no, que está ahí, tonto. Ay. Pues nada, que estamos muy histéricas, El agua de aquí, que es diferente. Ahora por lo visto nos vamos, pero el plan no está muy claro. Al final yo no sé qué vamos a hacer. Vamos a cambiarnos, pero no nos vamos a poner la ropa que nos tenemos que poner. Es decir, que nos tenemos que... Mira, no, yo os voy a explicar. No hemos del pijama no hemos puesto la ropa de Cannes. De Cannes no hemos puesto la ropa de la piscina. De la piscina nos vamos a poner otra ropa que no sé cuál es. ¿La de Cannes otra vez? Con la de Cannes otra vez. Pero tenemos muchos por si acaso, igual podemos ponernos otra. Y de ahí nos vamos a poner la ropa de la película. Y ya está. ¿Qué? ¿Para el rocío? ¿Para el rocío? Vale, para el acústico. Y ya, grabala a ella, a mí no. Mira. Espera. Yo no lo he hecho a posta. No, ¿eh? Es la mierda. Estamos para cenar a las 7 de la tarde. Y venimos tarde a cenar. Y llegamos tarde porque es a las 6. Estamos en un sitio que nos está dando esta vergüenza. Me he venido con estas pintas porque es que es demasiado pijo esto. Nos han recibido 38 camareros por lo menos, ¿no? Camarero arriba, camarero abajo. Había ahí. A mí me ha dado vergüenza. Camarero arriba, camarero abajo.
Y después no han estado recomendando nada. Me han puesto la servilleta. Me han retirado la silla. Me han empujado la silla cuando me he sentado. Me han puesto la servilleta aquí encima mía. Nada, lo normal que te pasa a ti cuando tú vas a un restaurante. A mí todos los días. Como cuando va a comer al póster. ¿Eh? Igual, igual. Y el póster ya de los caros. Total, que nos han recomendado langosta y filet mignon. Y yo he pedido langosta, pero de la barata, de la que no cuesta dinero. Porque ya yo me he quedado con la cosilla de la langosta. Sé que no me va a gustar el plato al final. Yo ya lo sé, pero bueno. Y nada. Y nos aquí han abierto las ventanas para que veamos el mar. Dale la vuelta. Ay, da igual, enseña a la gente comiendo. Me manda. Yo que se verá algo. Y si no se ve, pues nada. Y por aquí están Mayru y Sara. Estamos de boda, ¿no? Sara. ¿Qué estamos de boda? ¡Viva los novios! Pero explica por qué estamos de boda. Porque nos vienen haciendo fotos a todas y luego nos las hacen de una en una. Y yo luego como. Vamos al concierto. Dame una pizza. Pues ya estamos en el teatro. Estamos en el acústico. Las tortugas ninjas han venido al acústico. La otra mitad de las tortugas ninjas están allí arriba. Allí arriba, pero es que no se ven ahora. Y hoy el escenario está aquí así, con las luces y todo. 5 taburetes, fondo negro, 5 micrófonos. Y 5 micrófonos. Nada más. Lo que necesitamos es 5 chicos y ya está. Me da un pasmo, ¿eh? ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí, tía? No me lo puedo creer, no es. Bueno, hoy despido yo el blog sola porque Phoebe se ha quedado aún en la fiesta. Son cerca de las 3 menos cuarto de la mañana. La fiesta continúa, pero yo estoy rendida. Además, mañana nos tenemos que levantar súper temprano. A las 6 hemos quedado para desayunar porque a las 7 tenemos que estar ya zarpando para Livorno. Y nada, quería despedir ya el blog. Me he podido hacer foto con Nick y con Howie, así que tampoco está mal. El acústico, una pasada. Creo que ha sido lo mejor del crucero, directamente. Ah, mira, ahí viene alguien. Yo. ¿Quién viene ahí? Yo. Bueno, pues estaba despidiendo el blog. ¿Estaba despidiendo? Sí. Yo he ido a despedir a Brian, ya se ha ido. Despídelo, dile adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Otro día será.